estamos cansados ya. Que empiecen a tener miedo ellos. Ya nosotros no tenemos miedo. Desde las 6 de la mañana este sueldo está montado, montando asistencia a la gente que quiere asistir a los centros de votación. ¿Me vas a decir que a esta hora a la oposición le molesta el toldo cuando falta media hora para cerrar la mesa? Esto es buscar disturbio, pana. Esta vaina no puede esperar. Generó una discusión porque no lo quieren. Usted debe, debe. Sí, dignamente soportamos la campaña, a pesar de que hoy no hay campaña, a venta de alcohol, consumo de bebidas alcohólicas en el centro. Entonces, ¿de qué hablan ellos? Ahora porque hay un toldo que da suministro al centro de agua, de refrigerio, que no tiene ningún tipo de propaganda, vienen a agredirnos. Esto lo debimos haber hecho temprano, claro, no, a las dos, no faltando 12 minutos para que se acabe. Ya no vale la pena, ya los votos están, y los que están y los que están no están. No nos vamos a quedar tiro con esta gente porque no vale la pena. No nos vamos a quedar tiro con esta gente porque no vale la pena. No nos vamos a quedar tiro, no nos vamos a quedar tiro. No nos vamos a quedar tiro. No nos vamos a quedar tiro con esta gente porque no vale la pena. Faltan 12 minutos. El detalle está en que no provoquen. Y Maduro no es Chávez, ¿ok? ¡Fuera los cubanos! ¿Qué pasa con los motoristas? ¿Cómo que qué pasa? ¿No está viendo? ¿Qué están haciendo? Pero no estoy viendo que están tocando con el pasando ahí. Ah, pero tú eres periodista, ¿eres imparcial o parcial? ¿Qué están haciendo los motorizados? Pues no estás viendo que están amedrentando. ¿Dónde? Aquí, ¿no viste que pasaron ahí ahorita? Esos son los que están viniendo para acá a amedrentar a la comunidad. Allá están los motorizados. Pues, ¿qué tiene? Motorizados y cantaron el himno. Nosotros somos de aquí, vecinos de aquí. ¿Qué hacen? Coño, ¿cómo van a cantar una vaina que todavía no se han dado? Pero el himno nacional es malo. Coño, no es malo cantar el himno nacional, pero ¿por qué están cantando antes de tiempo unas elecciones? ¿Pero por qué es malo cantar el himno nacional? Oye, no te caes loco. ¿Cómo es?